Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, si has llegado a este canal, has llegado seguro por los videos de Vidente. Aquí voy a especificar muchas cosas. Voy a anclar este video para que no vayan a pensar que estoy mintiendo o que estoy haciendo algo perverso con el canal. El video, bueno, los videos de Videntes que tiene el canal de YouTube es gracias a que así monetiza mi canal en el aspecto de que hago otro tipo de contenido. Te dejo aquí lo que es este diferentes, una playlist de blogs y de cuestiones ambientales. Los videos siempre son de videos ambientales, lamentablemente lo que más reproduce son los videos de Vidente. Los videos de Vidente se fue de pura casualidad, los pongo en contexto. Eso fue en el 2014 cuando yo empecé a subir un video y empezó a monetizar, llegó a 1 millón, me daba pena, lo bajé. Y desde ahí hasta el 2018, 2014 al 2018, volví a hacer el mismo modus operandi de subir videos de videntes, de Ramsés Vidente, de Cere Tavares y de Moni Vidente. ¿Pero por qué volví a subir esos videos? Porque cuando empecé a ver el desastre natural, ambiental que están haciendo estos personajes, de hecho, allá están haciendo otro ecocidio, empecé a hacer este video ambiental y me empecé a quedar solo, me empecé a quedar sin trabajo. Me empecé a ver las consecuencias de todo esto, en el aspecto de que hay mucha gente metida, involucrada en todo esto y suelta un dinero. No tengo ninguna relación con los videntes, en el aspecto de que ni los conozco, nada por el estilo. El canal ha sufrido desmonetización, ha tenido strikes, porque estos mismos personajes, menos Ramsés, me bajaron videos en el aspecto de que unos ponían en peligro, etcétera. Y me han dado strikes, he estado a punto, es decir, no tengo ningún tipo de contacto con esos personajes que se dedican a este tipo de acciones. Por eso yo invito a que si se van a quedar aquí, no agreguen su número telefónico ni redes sociales, nada por el estilo, para contactarlos. Yo en especial borro los comentarios donde dejan teléfono, toda esta onda, en el aspecto de que para que no se malinterprete y para que tampoco ustedes sean afectados en esto. No pongo las redes sociales de estas personas porque también se puede malinterpretar en todo el sentido. El trabajo es 100% de ellos. Yo solamente pues modifico al editar, al hacer todo esto. No me quedo de otra de hacer este tipo de contenido aparte del mío, porque es en serio, me he quedado solo. Y esto de monetizar el canal pues me ha dado para mi renta, me ha dado para mi despensa, me ha dado para muchas cosas. Y obviamente también trabajo de otras cosas, no trabajo de planta porque está como que existe un veto. Trabajo a veces de jalacables, a veces de mesero, a veces de otras cosas, pero así me la he vivido. Pero el canal de el canal de YouTube me ha dado una satisfacción, porque gracias a todo esto pues también he tenido mi equipo de grabación. Estos micrófonos es gracias también a esto. No lo hubiera podido hacer, esto sería más lento si no estuviera haciendo esto. No les estoy mintiendo, si van a seguir aquí en el canal o se van a ir, es mejor que sepan la verdad. No tengo ningún problema en decir esto, porque es más fácil mentir, pero es difícil siempre decir la verdad. Los que se tengan que ir, adelante, pero yo siempre me mantengo en esto. Espero que algún día mis transmisiones en vivo o los mismos videos que yo hago ambientales pues tengan algún día un futuro. Mientras tanto seguiré así. No hago la copia cuando hacen participaciones en televisión y en radio, donde la gente ve por desconocimiento, no sabe cómo hacerle o no tiene el tiempo. Solamente hago ese tipo de acciones. Los videos de los canales en sus respectivos espacios no los copio, porque eso aprendí mucho de Cere Tavares, de no copiar los videos de sus respectivos canales de YouTube. Bueno, esta es la información que yo quería traerles el día de hoy. Es de una vez hablarles así, en el aspecto de que soy lo más franco. Y muchísimas gracias por estar aquí. Y los que se tengan que ir también, por igual, les agradezco por el tiempo compartido. Nos vemos en un nuevo video, en una nueva entrega, en una nueva aventura.